listos para aprender. Conoceremos todo sobre el maravilloso mundo del séptimo arte. Aprendo del cine. Por Edu Más. Bien, muy bien. Homenaje a Janet Miller. Tenemos en este auditorio Juan Bosch en el marco de la 25ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023. Señores, cuando el comité gestor, organizador de esta 25ª Feria Internacional del Libro, empezó a elucubrar a quién iban a escoger, a qué figura literaria iban a escoger para dedicarle esta 25ª Feria Internacional del Libro, su nombre empezó a figurar, a pronunciarse con mayor profusión en todos los rincones de la República Dominicana y en todo el mundo. Todos sabemos que se escogió a Janet Miller para dedicarle esta 25ª Feria Internacional del Libro. Por eso, antes de iniciar el acto protocolar, vamos a mostrar la calidez de este público que está aquí presente. Janet Miller, por causas ajenas a su voluntad, no está aquí con nosotros, pero está dignamente representada por su hija Paloma, que está con nosotros aquí. Vamos a pararnos y darle, antes que empiece el acto protocolar, un fuerte aplauso mostrando la calidez para dedicarla en ovación a esta distinguida escritora de República Dominicana, catedrática, una mujer con una impronta tremenda. Ahí está. Su hija representa a Janet Miller. Ese es el sentimiento que existe aquí en este auditorio Juan Bosch. Gracias, pueden sentarse. Así de entrada, estamos rindiendo homenaje a una de las más prolíficas escritoras de República Dominicana. Y así, señores, el Ministerio de Educación de la República Dominicana, a través del Ministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos y la Dirección General de Cultura, tiene el placer de presentar este reconocimiento a Janet Miller por su fecunda y grandiosa obra literaria, que muchas de ellas la pudo extraer del influjo que tenía con sus estudiantes, según he visto muchos testimonios que hemos tenido por ahí. Señores, este homenaje está siendo transmitido por el canal 17, Edu Más, y a través del canal 81 de Claro TV, es decir, que nos estamos viendo en todas partes del mundo a través del streaming del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Tenemos con nosotros a Javier Elena, director general de Cultura y Extensión del Ministerio de Educación, que nos acompaña. Aquí está. Nos acompaña Ansel Checker, viceministro de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación. Poeta Mateo Morrison aquí, que va, tiene sus palabras aquí, Mateo. Qué bien, está con nosotros. Vamos a saludar a viceministros que se encuentran en este salón, en este auditorio, directores generales y departamentales, directores regionales y distritales de centros educativos. Saludos para escritores, poetas, ensayistas, narradores, educadores en general, estudiantes e invitados especiales, es decir, y a nuestro público en general que está aquí y va a compartir con nosotros este gran homenaje. Vamos a sentir cómo están los jóvenes de Boca Chica que nos acompañan y vinieron directamente aquí a este homenaje. Y cómo no, el Politécnico Parroquial Betania de los Guaricanos. Qué bueno que nos acompañan. Y de inmediato vamos a pasar las palabras de salutación a cargo de Javier Elena, director general de Cultura y Extensión del Ministerio de Educación, a quien vamos a tener en este escenario, con el aplauso de todos nosotros. Muy buenas noches, viceministra de Servicio Técnico Pedagógico, Ansel Checker, poeta Mateo Morrison, Paloma Miller, que está aquí con nosotros, hija de
la escritora que hoy reconocemos, estudiantes que están acá, personalidades que nos visitan. Cuando pensamos en este acto, quisimos que participaran también estudiantes. Y hay una razón para esto. La primera razón es que la poesía de una poeta como Janet Miller tiene que ser difundida y tiene que ser conocida, y así de otros escritores dominicanos. Es importante destacar que Janet Miller es poeta, ensayista, también narradora, historiadora del arte, toda una vida consagrada y dedicada a la escritura, toda una vida dedicada a la producción intelectual. Es importante destacar que Miller pertenece a la llamada generación del 60. Ha hecho grandes aportes con su poesía y formó parte de Arte y Liberación junto a Miguel Alfonseca, un gran poeta, Silvano Lora, José Ramírez Conde, René del Risco, Jack Bew, entre otros. Es importante destacar también que ha obtenido varios premios. Obtuvo en el Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jiménez en el 2007. También ha recibido el Premio de Investigación Teatro Nacional y Comisión Jurídica de la Mujer de las Naciones Unidas. En 1976 recibió el premio Crónica de Crítica de Arte, entre otros reconocimientos que son innumerables. Es importante destacar que su obra ha sido traducida a varios idiomas. Es una escritora dominicana, pero también una escritora de carácter universal. Sus obras han sido traducidas al inglés, al francés, al italiano, portugués y alemán. Es decir, que estamos ante una escritora que ha trascendido la frontera de nuestra isla. Es importante destacar en esta premiación que Janet Miller, sobre todo, es una humanista. En su poesía está presente la sociedad dominicana, sus luchas, sus alegrías, sus angustias y sus esperanzas. Y me permito, para cerrar esta palabra, leer algunas estrofas de su poema Mi Lengua, que dicen lo siguiente. Esta lengua impuesta que ahora me define, esta lengua libre como un pendón de fuego, esta lengua que se desprende de mi boca, golpe, agua que late, bote que rema, patria penetrada que penetra, esta lengua de isla, de palma y hambre, del odio y del amor, de la esperanza. Esta lengua esencial, erguida en su esqueleto, carnada de amapolas, nueva como yo, en medio de mi patria bullanguera,
vestida de esmeraldas. Esta lengua de trópico, de tierra y continente. Esta lengua en jirones, que nombra lo que hace, que reinventa la vida, que reescribe la historia marcando lo que quiere, gritando como llama. Esta lengua, bandera que une y separa, ¿qué es? Una historia, una flor, un arma. Nos resta decir que en este acto nos sentimos muy contentos por lo que va a ocurrir hoy. Es una autora que tenemos que leer los autores dominicanos. Y Janet Miller merece que podamos leerla en todas las escuelas y que de ahora en adelante, cuando este acto finalice, nosotros llevemos en nuestra mente dedicarle tiempo de lectura a esta autora. Muchas gracias. Bien, señores, Javier Elena, director de la Dirección General de Cultura, pues nos habló y tuvo un acicate importante para todos los aquí presentes. Bueno, señores, aquí nos acompañan también en este auditorio Juan Bosch, en este gran homenaje, el Centro Educativo Santo Tomás de Aquino con nosotros. Y el Centro de Arte Gregorio Urbano Gilbert. ¡Qué bueno! Ahí están. Señores, en esta oportunidad, ¿quién más que un colega, quién más que un escritor, un poeta para hablar de Janet Miller? Vamos a tener al poeta Mateo Morrison con algunas palabras para nuestra distinguida homenajeada en este encuentro que estamos teniendo en el marco de esta 25ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023. Homenaje a Janet Miller, a quien está dedicada esta feria. Poeta, el escenario es suyo. Buenas noches. En una ocasión, yo publiqué un artículo en mi columna del Listín Diario que se llama Janet es otra cosa. Me trajo algunos problemas porque algunos decían que porque era otra cosa cuando había tantos escritores. Y yo voy a decir por qué. En el año 1965, en el periodo luego de posguerra, cuando un grupo de nosotros en el grupo La Antorcha visitamos a Janet ahí en Don Bosco, en la casa de su abuela, donde habían unos troncos hermosos ahí en San Juan Bosco, cerca del colegio Don Bosco, leímos algunos textos de nosotros y ella nos dijo: sí, es importante que sigamos enarbolando esas ideas, pero hay que fortalecer el lenguaje, la estructura, lo formal. Y salió de ese diálogo una conversación posterior de nosotros, pensando que Janese nos alejaba de algunas de las ideas que eran esenciales. Pero cuando ella publica en Cuadernos Hispanoamericanos, donde fue a estudiar, esos poemas iniciales que dan paso a su primer libro, nosotros nos dimos cuenta que Janet sería una escritora de permanencia en la literatura, porque, como ella decía, no bastaba lo que se decía, sino cómo se decía. Por eso, ella construyó
un espacio para la literatura, para el saber totalmente inigualable. Cuando Manuel Rueda presentó en la casona, todavía ustedes eran un proyecto, todavía ni siquiera era un proyecto, Paloma y los demás, fórmula para combatir el miedo. Manuel Rueda dijo, entre otras cosas, que Janet había inaugurado una estructura poética que le daba a la poesía joven de ese tiempo, porque éramos jóvenes, un carácter universal. Y ahí yo recordé lo que ella no había dicho del cuidado de la forma. Fórmula para combatir el miedo es un texto donde forma y contenido se equilibran de una forma esencial. Pero si se hubiera quedado solamente en la poesía, como quiera, iba a tener un nombre fundamental. Lo que pasa es que Janet entonces incursiona en la narrativa con obras, en cuentos y en novelas esenciales. Cuando yo dije Janet es otra cosa, quería también relacionarlo con el libro que ella había publicado en esos días, La vida es otra cosa. Y ahí nos dimos cuenta que también, como ella nos dijo en esa ocasión, la vida es otra cosa. Y todo ese espacio social de cuestionamiento, de referirse a las contradicciones que hay en un país con tanta pobreza y tanta desigualdad, está en esa novela, La vida es otra cosa. Ahí está el sur, ahí están las zonas más pobres de nuestro país, pero ahí están los diversos personajes. Un personaje como Tiburón, que va a representar todo el engranaje de la tiranía y todo el odio que se desprende de un periodo de 31 años de dictadura. Pero los demás personajes van a ir representando diversos momentos de la literatura y de la vida dominicana. Por eso yo insistía que Janet es otra cosa. Porque ella no se limitó a esos aspectos de la literatura. Recuerdo que cuando yo dirigía el suplemento cultural aquí, la visité y ella me dijo, el suplemento, el contenido está bien, pero esas ilustraciones, eso hay que mejorarlo. Y ella habló con Ada Balcácer, que era su amiga, con Papo Peña de Filló, habló con Silvano Lora y me regaló 10 portadas para 10 suplementos. Mucha gente pensará que el periódico la compró o le pagó algo. Eso fue un gesto de ella que ya iba consolidando su condición de crítica de arte, de crítica de pintura, de cultura y de arte en general. O sea que ella fue creciendo en los más variados espacios del arte. No había un lugar del conocimiento del arte que ella no penetrara. ¿Usted cree que es fácil publicar más de 60 libros, la mayor parte de ellas, otro en colaboración, 70 y poco, y ninguno de esos libros es un libro que no sea imprescindible, pero también eso cuestiona la educación dominicana, eso cuestiona la cultura dominicana, eso cuestiona todo lo que somos. Por eso, cuando yo supe, antes de salir públicamente,
que estaba en la Feria del Libro, planteándose la necesidad de dedicarle una feria a Janet, le decía en un diálogo extenso por teléfono a Ángela que entendía que era un acto de justicia. Porque ella, junto con Marcio Belón Maggiolo, que se nos fue, constituyen los dos escritores que en la etapa contemporánea han asumido con mayor rigor el hecho literario, el aspecto escritural. Y eso no es posible sin una gran pasión por la lectura. Janet siempre que la visitábamos tenía algo que decirnos sobre las nuevas publicaciones. ¿Y qué tú estás leyendo? Y tú no me dijiste que estaba leyendo eso hace 3 meses y todavía me vuelve a decir el mismo libro. Me dijo a mí un día, tiene que dar un salto en eso de la lectura. Y yo recuerdo que en la casa de Aida Cartagena, Janet diciéndome eso, Aida, que era aquí en la Cachimán, Aida le dijo, bueno, Janet, yo no sé a qué hora él lee, pero él lee, porque está informado de todo. Pero Janet decía, es que yo necesito que se dedique más sistemáticamente. Hay un poema que yo escribí que se llama Janet, y hay un poema que Janet escribió que se llama Mateo, que instala nuestra gran amistad. Pero yo soy un privilegiado de la vida al poder decir estas palabras y hacer un llamado vehemente a que fortalezcamos el conocimiento, fortalezcamos la lectura, fortalezcamos la visita constante a nuestros escritores y a los escritores, y tengamos permanentemente viva esas obras que Janet nos legó y que la hace, sin duda, en vida y con todo el deseo de que se prolongue por mucho tiempo para que complete los 100, de que Janet es otra cosa. Bueno, uno de los más renombrados escritores de República Dominicana, Mateo Morrison, nuestro poeta. Bien, para continuar con este acto, homenaje a Janet Miller, vamos a tener las palabras de Paloma Díaz Miller, nuestro distinguido poeta Mateo Morrison. Paloma, te toca el turno. Sí, para que digas algunas palabras a nombre de tu distinguida madre escritora, a quien estamos rindiendo tributo, homenaje. Así es que, con el aplauso de todos nosotros. Bueno, externarle las excusas de mi madre, que no pudo estar presente por temas de salud, y realmente estoy bastante emocionada viendo este homenaje, las palabras de Mateo y los demás. Y de verdad que le externo de parte mía, de mi familia y de mi mamá, el agradecimiento de esta dedicatoria en la Feria del Libro. Es hermoso pabellón, de verdad que es algo sin precedentes. Que presenta su historia gráfica desde sus inicios, de los 20 años hasta la actualidad, o sea, una trayectoria continua de toda una vida. De verdad que gracias al Ministerio de Cultura, que ha hecho esta labor inigualable, por esta feria que ha sido definitivamente la mejor feria del libro que se ha hecho en República Dominicana. Y esperando, sé que mi mamá lo que más le interesa, esperando que esto sea un estímulo para los jóvenes de ahora. Gracias. La cultura dominicana a través de sus diversas facetas.
Bueno, así son las palabras de Paloma, muy emocionada en este encuentro, en lo que aquí somos testigos de excepción, y todos los que nos ven a través del streaming del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Bueno, de inmediato vamos a entregar los reconocimientos, vamos a llamar a Javier Elena y también a nuestra distinguida Checker, que por favor, viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, Ansel, por favor, y Javier Elena, vamos a entregar los reconocimientos. Janet Miller, poeta, ensayista, educadora y crítica de arte, licenciada en letras por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Paloma, por favor. Ah, sí, efectivamente. Ay, ay, ay. Buenas noches. Estoy a nombre del ministro Ángel Hernández y del Ministerio de Educación de la República Dominicana, haciendo honor a quien honor merece, rindiendo un homenaje a Janet Miller a través de este reconocimiento en el día de hoy. Voy a leer la placa que vamos a entregar, dice: el Ministerio de Educación de la República Dominicana reconoce a Janet Miller, poeta, ensayista, educadora y crítica de arte, por su ardua labor docente y por todos sus aportes culturales y literarios en beneficio de la cultura dominicana, que definen la esencia de su vida tanto en el ámbito nacional e internacional. Dada en el marco de las actividades de la 25ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023, doctor Ángel Hernández, ministro, dado en Santo Domingo a los 25 días del mes, bueno, ya estamos en primero de septiembre del año 2023. Bien, ahí están las fotos para la historia. Gran homenaje a Janet Miller, una de las más prolíficas escritoras de la República Dominicana. Ahí están. Gracias, Ansel. Gracias, Javier y Paloma. Ahí están. Bueno, señores, otro aplauso para nuestra homenajeada Janet Miller. Su hija la está representando en el día de hoy. Decíamos que Janet Miller, poeta, ensayista, educadora y crítica de arte, licenciada en letras por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, lleva muchos años dedicada a la crítica de arte a través de la prensa nacional, especialmente en los periódicos El Caribe y Hoy. Figura sobresaliente de la llamada generación del 60. Su actividad creadora e intelectual abarca la poesía, el ensayo, la crítica y la historia de arte. En cada uno de esos campos ha dejado muestras de su vigorosa personalidad. Es una escritora vertical para quien la poesía es pasión y oficio, una manera de exploración interior. Es miembro de la Academia Dominicana de la Historia. Entre los reconocimientos recibidos por su aporte a la literatura y a las artes plásticas dominicanas, figuran el Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jiménez en el marco de la Feria Internacional del Libro 2007. En el 2010 se le otorgó el Premio Nacional de Cuentos José Ramón López a su libro A mí no me gustan los boleros. Ese mismo año se otorgó el Premio Nacional de Literatura, patrocinado por la Fundación Corripio y el Ministerio de Cultura. Entre sus publicaciones figuran El viaje en 1967, Fórmulas para combatir el miedo en 1972, Cuentos de mujer en el 2002, La vida es otra cosa en el 2005, A mí no me gustan los boleros 2009,
Polvo Eres 2013, El Corazón de Juan 2013, La Verdadera Historia de Mario Cristo 2015 y Hombrecito del 2016, entre muchas otras obras más. Janet Miller, a quien se rinde homenaje. Bien, señoras y señores, tenemos una participación artística. Vamos a tener a Claudio Cohen con nosotros, un gestor cultural. Le podemos decir que es un hombre investigador de lo que son las tradiciones y costumbres del pueblo dominicano, un verdadero trabajador del arte y la cultura dominicana. Claudio Cohen con nosotros. Y dice, ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una carina de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Como dice, ojalá que llueva café. Bien, les voy a hacer una pregunta, porque las canciones deben tener un motivo. ¿Quién fue quien dividió la historia conocida en dos? ¿Alguien me puede decir quién dividió la historia en dos? Solo se conoce una persona o un ser que dividió la historia en dos. ¿Quién me dice? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién dividió la historia antes de él y después de él? ¿Quién? ¿No saben? Jesús. Esta es una canción a Jesús. Y dice, para que canten conmigo, siéntelo. Pam, param, pam. ¿Se lo saben ya? Bien. Siéntelo, pam, param, pam. Siéntelo, pam, param, pam. Siéntelo, pam, param, pam. Siéntelo, pam, param. ¿Quiénes han perdido un amor? Que levanten la mano. No, no, los pies no, las manos nada más. Es bueno amar y esperar el momento adecuado después que estamos formados para ser familia. Por eso digo, si te sientes solo, debes comprender que en ti canta el coro de tu propio ser. Siéntelo, pa, para, pa, siéntelo. Siéntelo, va para pa. Siéntelo, va para pa. Si te sientes triste, deja de llorar. Todo cuanto fuiste, poco va a importar. Te duelen las heridas, ya verás que sanará. ¿Por qué? Porque alguien ronda en tu vida. ¿Quién? Te levantarás. Siéntelo, que se sienta. Guaparapá. Siéntelo. Guaparapá. Siéntelo. Guaparapá. Siéntelo. Guaparapá. Justo en medio de la vía, siéntelo. Presientes que no cruzarás, siéntelo. Una voz se oye en tu vida, es la voz del más acá, enviado. Porque un alguien enviado, por quien te quiere más, sentirás a tu lado
te levantará con fuerza, siéntelo, guapapao, siéntelo, guapapao, siéntelo, guapapao, la ola, siéntelo, guapapao, va contigo a todas partes, siéntelo, es la fuerza que te anima, siéntelo. Es amor que se comparte, siéntelo. Es la vida de tu vida, te duelen las heridas, ya verás que sanarán, porque alguien ronda en tu vida, quien te levantarás, siéntelo. Siéntelo, guaparapán, siéntelo, guaparapán, siéntelo, guaparapán. Ahora yo quiero que cojan mucho aire, que el que quede al lado se quede sin aire, vamos. No la trampa, no respire, siéntelo. Bueno. Siéntelo, siéntelo, se puede, se puede. Sí, sí. ¿Qué dice ahora? Sí, sí. Sabes que ya llevo un rato mirándote, vi que tengo que bailar contigo hoy. Que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, cántelo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Es que esa belleza es tu rompecabezas, para remontarlo aquí tengo la pieza. Despacito. Las canciones deben tener letra. Letra quiere decir que te den un mensaje. No porque deban llevar un mensaje, sino porque el idioma español es muy rico para lastimarlo con vulgaridades o con letras mal escritas. Y deben también llevar un mensaje siempre que puedan, como este, por ejemplo. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansada de andar y de andar y caminar, mirando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Cambia la pena una vez más. ¿Cómo? Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Y ahora, ya que yo les he cantado a ustedes algunas canciones, vamos a hacer una canción pues para nuestros distinguidos amigos ya más contemporáneos, ¿no es verdad? Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. Pa, 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 pa. El coro dice, quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así, de esa manera, uno no se da ni cuenta. Pa, pa, ra, pa, pa. El Cauca reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta, y no le obedece al freno ni lo paran falsas riendas. Dice, cuando el amor llega así, de esa manera. Cuando el amor llega así, de esa manera. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario. Dice, cuando el amor llega así, de esa manera. Cuando el amor llega así, de esa manera. Bueno, me voy a despedir con una canción nueva. Yo celebro mi 50 aniversario. Yo soy un mamífero de mediados del siglo pasado. Y en este año cumplo 50 años cantando. Cuando yo empecé a cantar, ustedes no eran ni un piropo. Es más, yo creo que ni la mamá de ustedes era un piropo. Yo soy un viejito. Yo tengo, como dice Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Y después de mi divorcio, yo decidí que debía seguir viviendo y escribí esta canción que se llama Dime Cosas Bonitas. Porque siempre es bueno decirse cosas bonitas cuando les toca a ustedes estar en ese momento tan especial del amor y la intimidad. Dice, cosas bonitas, si te acuestas junto a mí, haz del amor una cita para ser feliz. Todo esto se acaba, amor, en un segundo. Ya pronto vuelve el sol, cambiando el mundo. Dime cosas bonitas, dime cosas del alma, haz del beso una cita en mi cama. Se lo saben, vienen. Dime cosas bonitas, dime cosas del alma, haz del beso una cita en mi cama. ¿Cómo dice? Dime cosas bonitas. Edu Más. Edu Más. Edu Más. We'll be right back.
Edu Más. Edu Más.